Muy, pero muy buenas tardes, queridos gloriosos, gloriosas y a toda la gente que me sigue en este canal por el fútbol. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Yo sé que me extrañaron un poco, o bueno, si no me extrañaron es porque estuvieron de vacaciones boludeando. Yo, la verdad, extraño mucho los videos de fútbol, los extraño a ustedes. Quería volver, ya no aguantaba más. Fueron 2 meses que después del queridísimo último video y el más importante de este canal, que fue En Busca del Ascenso, edición final, y conseguir el ascenso, vuelve a arrancar una... En realidad, perdón, estaba pensando, no arranca la serie que hay un tuit ahí dando vuelta que ya pueden ir imaginándose el nombre de la próxima serie, pero hoy tenemos amistoso de verano a falta de una semana para que arranque el campeonato. O sea, ya estamos a una semana, arrancamos el campeonato de primera de local con Sarmiento, que voy a ir a la primera fecha. Y no se dan una idea, pero no se dan una idea, lo que va a ser el contenido en la cancha, porque, como pueden ver ahora, sigo grabando con mi celular. Se viene algo muy 4K, muy 4K, que lo van a ver en el próximo video. No sé si filmando, porque tengo que aprender a usarlo, pero van a ver todos los aparatitos que voy a tener para filmar. Gracias, hermano. Total, no estoy grabando. La concha de tu madre, ya me arranqué a enojar. Bueno, hoy es el amistoso con Colón, desafío de verano. Lo que me va a servir de este video es ver cómo estamos. La verdad, todavía no vi ningún amistoso de instituto. Sí, sabemos todo que se quedó más o menos la base de la B Nacional, que trajimos muchos refuerzos que la verdad no conozco tanto, pero confiamos en la muchachada que lo trajo. Así que bueno, todos van a pasar ahora, ¿no? Todos. Perfecto, maravilloso. ¿Por qué no hubo contenido estos 2 meses? Estamos en una casa, muchos creadores de contenido haciendo videos y eso, y estamos en la costa y no puedo hacer videos de fútbol en la costa. Así que bueno, tuve que esperar a que arranquen estos partidos para volver. Así que muchachos, después de esto no quiero joderlos más. Vamos a la reacción. Recordá suscribirte, activá la campanita y comentá. Hoy vamos a ver cómo está Instituto a cara de lo que va a ser el campeonato. Así que bueno, esperemos que sea de la mejor forma y que el Kempes, me gustaría decir Alta Córdoba, sea una fiesta. Me hubiera encantado estar, pero estoy en la costa. Los amo y arranca la reacción. Bueno, para que vean un poco que estamos haciendo contenido, hoy se descontroló un poco la casa y bueno, no queda otra, muchachos, no queda otra. Una cosita más, quiero que en los comentarios me dejen, voy a bajar las escaleras porque hay demasiado ruido, esperen un segundo, que corro. Estamos muy fuera de estado. Una cosita más que quiero que me dejen en los comentarios es qué le gustaría en los próximos vlogs en la cancha, de las reacciones, porque también me falta una cosita por cerrar que ojalá se dé, porque puede ser un golazo para los vlogs. Pero quiero que me digan qué les gustaría ver en los vlogs de la cancha. Pueden ir a ver mis anteriores vlogs, los que quieran, y decirme: che, Fran, me gustaría que intentes hacer esto. Che, Fran, me gustaría que intentes esto, que filmes esto. Yo quiero decirle que de mi parte estoy dando todo y intentando cerrar un montón de cosas para que el contenido sea mejor. Es lo único que voy a decir. Después, bueno, tengo que ver si se logran o no, pero quiero que me lo dejen en los comentarios. Bye. Bueno, muchachos, están saliendo los jugadores a la cancha, papi. Bueno, vamos a intentar no enojarme. La idea es no enojarme, es ver cómo está el equipo. No podemos putear a nadie porque es el primer partido. ¿Cómo forma la gloria? Carranza, Mosevic, Alarcón, Corda, Franco, Bochi, Lódico, Watson, Graciani, Martín y Rodríguez. ¡Qué lindo volver a verte, Instituto querido! ¡Por Dios! ¡Cómo te extrañé! ¡Vamos, Gloria, vamos! Bien, bien, bien. Bien, qué bien, ¿eh? Van 10 minutos muy lindos. La descarga con Franco. Franco para Graciani. Graciani no va a pasar a Franco para que llegue a la carrera y tire el centro. Muy no, buena que no. Al área, arriba le quedó. ¡Ay, Franquito! ¡No! ¡Qué
qué pelota que sacó Ibañez, por favor. Bien. ¡Ay, qué golazo que era, hermano! A ver, la repe. Cara interna y acomoda contra un palo. Lo exige Ibáñez. ¡Ay, qué pelota que sacó el arquero, hermano! ¡Bien, Bochi! ¡Ay, Watson! ¡Fran! ¡Fran querido! ¡Ay, Fran querido! Estamos al borde del primero. Hay que a tirarle al arco nomás. Muy buen pivoteo. Que lo deja de frente al arco. Otra vez Álvarez. Acá avanza Valera. Che, bueno, ya. La metió Álvarez. ¡Gol! ¡Trancazo! Mirá vos. ¡Gol! Mirá vos, no lo puedo creer. No lo puedo creer el gol que nos hicieron, culiá. Ese Álvarez es muy peligroso, pero mirá el gol que nos hace. Y va a buscar la gloria. El centro de Watson, pelota arriba. ¡Cabezazo de pique al suelo! ¡No tuvo Axel Rodríguez! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Qué buena pelota! Le metieron a la cabeza Axel de pique al suelo al lado del palo. Buenísimo el centro. Y falla Rodríguez en lo que es una... ¡Mirá vos! Por lo que no entró, hermano. La posición se la gana muy bien Alquili Vega. Un pelo de... cuerpo, un pelo de huevo recién afeitado, hermano. Potencia, con dirección, se le fue un poco ancha, pero es un... La tira Delgado. La tira larga para Álvarez. Qué mal parado que quedamos con esa pelota ya. Álvarez la mete al medio. El rebote le queda a Neri, no puede definir otra vez. Neri la pelea. La deja. Kirikoch. Le pega ahora de zurdo y Ibáñez, no puede. La va a buscar otra vez. ¡Kirikoch! Creo que neta se equivoca el loco, ¡Gol de Colón! Ya, y si estaba el segundo de Colón nomás, ¡no! Llegó el... ¡Qué bronca! La verdad es que no te voy a negar que tengo la bronca de decir... No nos merecemos ir perdiendo de esta forma. Se va a terminar la primera parte. El árbitro Silvio Truco da por terminado. Terminó el primer tiempo. El primer tiempo en Córdoba. Gana Colón. Las observaciones del primero, claramente fuimos, para mí fuimos mejor, tuvimos dos errores, dos goles, que es lo que tiene la primera, porque los otros equipos también tienen jugadores buenos. Los dos puntos más bajos del instituto para mí fueron Carranza uno y Corda el otro. No vi un Corda enchufado como lo veníamos viendo, que pasaba al ataque y todo. Pero bueno, vamos a ver el segundo tiempo. Para mí, un gol vamos a hacer. Jugatela, jugatela. ¡Ay, ves! Volvemos al mismo fantasma de siempre. Al fantasma de no hacer los goles. ¡No me hagan calentar! Al nuevo... Martínez no puede no leer eso. Era obvio que iba a tirar el centro ahí. El fantasma de los goles. La concha. Acá la va teniendo el ataque Santi Rodríguez. Tocando para Watson. Valdés. Y ojo con esta, ¿eh? ¡Watson! ¡Afuera! Y la verdad que Watson. Buena pelota para Santi Rodríguez. Bien. Santi Rodríguez que le abrió y la dejó para Jonathan Bay. Afuera el remate. Ay, nada, quiere ir al arco, nada, nada. Acá va para pegarle Santi Rodríguez. Que quiere dar al arco zurdo. ¡A Santi! Ah, dale, quiso. Era un bombazo y que salga donde salga. Se fue uno de los mejores. Con Pierotti, 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 Pierotti. Afuera, que bien la hizo Pierotti, Porque la verdad que la jugada era como para tocarse la nariz. Qué cerca que pasó. Pero ella... Gana Pierotti contra Bay. Domina Pierotti. ¡Uy! Le tiró un cario. Va Pierotti. ¡Guancho! ¡Gol! Y no lo grita Guanchope, claro. Y se le pega la espora. ¡Gol de Colón!
Encima nos hace un gol Juan Chope, loco. Ah, no nos salió nada hoy, nada. No, el loco. Perdónenme si están de acuerdo o no, pero el loco es muy flojo, hermano. Bueno, chavales, nada, ahora estoy un poco más tranquilo. Ya se me fue un poco el enojo del partido porque... Nada, no por el resultado. Va, en realidad sí, no, digamos, no por el juego ni por Instituto, sino más que todo por el resultado, justamente. Porque fue un 3-0 muy mentiroso. O sea, la verdad fue un 3-0 muy mentiroso. Ellos nos llegaron 3 veces al arco y fueron 3 goles. Y no fue que fueron unos golazos de jugadas colectivas. Solamente el tercero fue un lindo gol. Pero ya iban 89 minutos, 88, y ya los jugadores no daban más, y ya estaba el partido 2-0, o sea, estaba liquidado. Vi puntos muy altos, que fue la presión en el primer tiempo, la intensidad de juego de Instituto, presionando de mitad de cancha para arriba y atacando. Creo que una vez más nos faltó o apareció el fantasma de los goles, que no quiere entrar. O sea, la verdad es que pasó eso una vez más, yo creo. Puntos muy altos como Franquito Watson, que para mí fue la figura de Instituto. En primera, para mí la va a romper y ojalá que la rompa. Puntos bajos, para mí fue Loco Carranza. No sé qué opinarán ustedes, para mí se notó la edad, se notó el ritmo del partido. El segundo gol, sobre todo, un tiro de tres cuartos de cancha que no reacciona bien para llegar. Corda, no vi al Corda que estaba en la B y que desbordaba todo el tiempo, que se animaba a ir para adelante, no lo vi. El Tano, hasta que se cansó, me gustó cómo rindió un poco. Me gustó un poco, la verdad. Me gustó Franco, el 4. La verdad que también él me gustó. Lo vi muy, muy pesado a Santi Rodríguez. Como, no sé si con ganas de jugar o que está un poco pesado. Pero por esto digo, y con esto quiero cerrar el video. Por esto queríamos jugar con un equipo de primera. Acá está claramente la respuesta. La respuesta es, ¿por qué quería, no? Un equipo de primera, que bla, 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 que esto, que lo otro. Justamente por eso necesitábamos este cachetazo de realidad antes de arrancar el torneo. O sea, nos agarró un equipo que viene, que fue campeón de Copa Sudamericana hace muy poco, que hizo muy buenos torneos en primera, que hizo muy buenos torneos en primera, y que hoy tiene un buen equipo. Entonces, justamente necesitábamos eso para saber contra qué equipo nos medimos. Y creo que lo que sacamos, la conclusión todos hoy, es que si en primera no hace los goles, en algún momento te vacunan. No es la B, hay jugadores de mucha jerarquía y que tienen una posibilidad y te la mandan a guardar. Pero bueno, gracias a que nos dio el cachetazo, creo que vamos a arrancar bien el torneo. Vamos todos juntos el domingo, todos juntos a Alta Córdoba. Nos vemos el domingo, espero poder ir a la cancha, creo que voy a ir. Así que nada, suscríbete, activa la campanita si viene mucho contenido de fútbol en este canal. Muchos vlogs, voy a viajar todo, se viene una calidad de vlogs de la concha de la lora. Así que bueno, nada, suscríbanse, activen la campanita, los amo y aguante Instituto, papá. Nunca dejen de creer. Dentro de muy poco arranca el camino a la gloria. Nos vemos, muchachos.